El rector de la institución educativa José Antonio Galán de Aguas Claras entregó agradecimientos al gobierno departamental y municipal y destacó la importancia de las obras que recibieron en su centro educativo. Primero que todo, pues muy agradecidos por la gestión de nuestro señor alcalde, de nuestra señora gobernadora, que nos ha tenido en cuenta para la entrega de estas obras que van a hacer que podamos brindar un mejor servicio educativo a nuestros estudiantes, un servicio de más calidad y pues obviamente mejorar así la cobertura y el rendimiento que van a tener ellos en sus aulas. El rector educativo dio a conocer del número de alumnos que alberga la institución y las sedes que la integran. La institución educativa José Antonio Galán cuenta con 8 sedes, de la cual la sede principal es donde estamos en este momento, la sede principal José Antonio Galán. Tiene un total de 605 estudiantes, de los cuales 384 son de la sede principal. En esta sede se ofrecen los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y media técnica. Los beneficios en este momento, estamos siendo beneficiados con la entrega de 7 baterías sanitarias, en la cual tenemos una batería tipo 3 para la sede principal y baterías tipo 1 para otras sedes adscritas. También estamos siendo beneficiados con la entrega de un comedor estudiantil en el cual se puede dar un complemento alimenticio de almuerzo con más calidad. Todo esto es obras en pro de buscar la implementación de la jornada única en esta sede para así mejorar la calidad educativa de nuestros muchachos. Líderes de la comunidad educativa José Antonio Galán de Aguas Claras dieron agradecimientos a la gobernación departamental y al alcalde de Granada por las obras que les fue entregadas. Yo le agradezco a la gobernación del Meta, más que todo a la gobernadora, y pues cada una de las obras que ha hecho en cada colegio, principalmente el de nosotros. La personera estudiantil del Colegio de Bachillerato de Aguas Claras mencionó el compromiso que le hizo la gobernadora en el acto de entrega de obras. Pues ella se comprometió con los buses escolares para cada sede y pues esa fue una de mis propuestas en campaña electoral y eso, pues esperamos la pronta ayuda de ellas, ya que nuestra institución lo pide. Queremos agradecer a la gobernadora y al alcalde por haber estado hoy con nosotros. Gracias porque nos prestaron atención y se comprometieron con nosotros a colaborarnos en algunas obras que hemos estado realizando en nuestra institución y de mejorarlas.